¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo está? Bienvenidos a un gameplay. La verdad es que dudaba mucho en hacer este video, pero yo sé que a muchos de ustedes les gustará porque pues muchos juegan este tipo de juegos de anime, les gustan. Y algunos hasta se obsesionan con caracteres. Entonces, raza, pues les voy a presentar a Nancy. Si es Nancy, no me acuerdo si es Nancy, güey. ¿Eres Nancy? No me acuerdo. Hola, ¿cómo estás? Pues este es un juego, raza, que es visual, no requiere los controles, es nada más parado. Y bueno, pues estamos con esa chamacona que ustedes están viendo aquí enfrente. Este juego se llama Nancy Summer, no sé qué mamá. Entonces se supone, digo, yo sé que hay gente que le gusta tener vidas en otros juegos y la madre, y que algunos están en la friendzone y que quieren una novia virtual. No sé cómo chingado estoy grabando, pero bueno, vamos a empezar a saludar. Vamos a dar el turecillo, porque la verdad es que no sé, ay güey, no sé mucho y pone, what the fuck, chismelón, ok. Pues vamos a empezar, ¿verdad? Señorita, déjeme recentrar esto, gracias. ¿Cómo está usted? Estamos echando acá unos drinks. El juego está en japonés, esos juegos extraños que ponen, pero bueno. ¿Cómo está, señorita? Hola. Entonces se supone que son varios minijuegos, vas por todos lados, pues con ella. Con ella, you know what I mean. Bueno, entonces, pues vamos a agarrar cangrejito, ¿verdad? ¿Cómo no, amiga? Vamos a agarrar cangrejo. Claro que sí, yo soy tu amigo, frenzoneado, bebé. Dice, agarrar cangrejo, solo manteniendo sus ojos cerca de los cangrejos. Ok, sin ningún problema. ¿Y la mujer es? Ok. ¿Y cuáles cangrejos, güey? Ah, o sea, ok. ¡Ja, ¿qué es en serio esto? A ver, amiga, a ver. Ey, qué pinche cosa tan pajera me acabo de meter. Esos para mí son crabs, esas son pinches conchas, güey. Güey, pinche cangrejón. Aguanta. A la madre, güey. Me siento como Cíclope de los X-Men haciendo la cara. Espérate. Ya nomás, güey. Ay, güey, espérate. No, mejor agárrate este pa verte más de cerca, porque... Jesus Christ, güey, ¿en serio, güey? A ver... Amiga, me lo tapaste. Me lo viste a tapar, amiga. Pues, ¿de qué se trata? Ni le cuentes, güey. O sea, la vieja no sabe contar, güey, 2 y 2, güey. Ok, bueno, se supone que tienes unas monedas y que el juego, pues vas ganando monedas conforme vas avanzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero destapar esto, lo compro con dinero del juego, no pagas el juego, de hecho lo pagué, güey, no sé cómo putas pagué un juego de eso, pero bueno, entonces, para ir a la ducha tenemos que ir al locker y tenemos que comprar un traje de baño a la señorita para que pues, pueda entrar a la regadera, ¿no? Así que bueno, pues siguiendo, los conozco a ustedes muy bien. Y sé qué es lo que van a querer. Van a querer obviamente el más tapado, ¿no es cierto? Van a querer obviamente alguno de estos tres. Oh, este de negro, ¿verdad? Pues acá medio hardcore son, claro, comprar, como no, amiga, ya. ¡Ay! Te queda muy bien, fíjate, te queda una bola en el cuello. Y tienes 3 bolas. Bueno, continuemos. Entonces, pues una de las cosas que puedes hacer, puedes ir a bañarte con ella. Ah, no, tú eres como que un fotógrafo, güey, ok. Entonces, puedes hacer tu papel pajero. Amiga, se mete a bañar con tenis, qué pedo con típica. Ah, bueno, entonces se supone que puedes hacer esto, güey. Esto marea un poco, de hecho. ¿Podemos hacer zoom? Ok, acércate. Perfecto, amiga, espera. Y de ahí podemos agarrar la cámara. Y ahí podemos agarrar una foto, ¿no? Amiga, me puse acá para que te voltee. Volteate. Perfecto. Entonces, pues puedes tomar otra foto si quieres, güey. Amiga, ahí quédate, pues, ¿qué pedo? Causita, vete, causita.
¡Ay! Es muy buena, ¿no? Es una foto profesional, altamente sin igual, ¿no? Entonces, pues la vamos a salvar por aquello de no lo sé. No, güey, no sé qué hago con esta vez. Creo que es modelo, no sé qué, y tú estás aquí como pendejo. Bueno, ¿qué más puedes hacer? Pues si ella se quiere asolear, pues que se asolee, ¿no? Lo que le faltó a esto es como que interacción con las manos, güey. Pero bueno, pues si se quiere asolear. ¡Ay! Cremita, ¿pa qué? Estoy fuera. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¿Me puedo agachar? ¡Ja! Me voy a desaparecer de la cámara un momento, espérame. ¿Qué onda? Oye, ¿tienes algo ahí? Perdón, pensé que tenía una mosca o algo así, va. Oye, ¿por qué hace así como que? Eres un idiota, ¿está? ¿Neta? O sea, es que era, ok, tengo que aprender, ok, ya vi. Es 1, 2, 3, ok, va, perfecto. O sea, es por partes, güey, para que ella le guste cremita. Véngase, mamacita. Vamos por acá. O sea, ¿quién es el verso? No me está viendo nadie. Soy casada, pero no hay pedo. Esto es trabajo, esto es chamba. Para ti también, ¿verdad, comadre? Porque como que siento un tipo de tensión sexual. Y eso no se vale. Soy un hombre comprometido, maldita zorra. Bien, pero pues a nadie lo regañan por ver, ¿no? Porque pues a fin de cuentas estamos bien. Mis manos están aquí arriba, lo juro. Estoy seguro que si mi hijo viera este gameplay sería su héroe, güey. Me estoy ligando a una vieja de anime, güey. No es cierto. ¡Ay! ¿Qué? ¿De frente? ¡Sí! ¿Cómo no? ¿Y la crema? ¿Ni la crema sacó? Ya no más. Mira la cara que... ¿Por qué pones esa cara? Hombre, güey, pinche cara, güey. Ahí voy, sí. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Ok, fíjate, se me adelantó. Ah, ¿quieres más, güey? ¿Cómo no, güey? Y de ahí toca la chichi. Ah, es modelo, pues, de ser de bronceada. Un gemidito, pues. Ah, no, es el brazo, amiga. Uy, para tu suerte no era la chichi, güey. ¿Cómo no? Ay, dame esa mano, amiga, rote. Ok, ya, basta. Maldita vieja provocadora. Bueno. Campo, a ver, vamos a campo de arquería, güey. ¿Qué podemos hacer en el campo de arquería, mi estimada amiga? ¿Qué pedo? ¿What? ¿Y esto qué, güey? Ok, está. Esta es la madre más pinche ridícula que he visto en mi vida, güey. Ok. Aguanta, cíclope. Ahí les va. ¡A la verga! ¿Qué pedo? Ok. Güey. Este ya se volvió pinche reto. Mamón, eh. A ver cómo está este pex. Es que agarra con vita, papu. ¡A la madre, pues! A ver, ¿cómo se supone que para allá hay el viento? A ver. Ok, ahora el viento va para allá. Ok, va. Pues, se entiende, güey. Ok, dale, ahí mero, papu. Ahí mero. Ahí está, güey. Ok, voy entendiendo, digo, dispensará, ¿no? De lo pues que como que estoy distraído un poquito. Ok. Ya me doy cuenta que si fuera como Cíclope de los X-Men, no valdría madre. No está tan mal, güey. Excelente, ¿ve? Excelente, perro. Ok. Esto es difícil. Difícil de manejar. ¿Cómo se les ocurre hacerte disparar un arco, güey? Con la pinche mirada. Ya nomás nos queda una flecha. A la madre.
Vámonos, bueno. Entonces, esas pendejadillas, pues ganas dinero, ¿no? Que te van a conducir a varios lugares. Entonces, amiga, ¿qué es eso de Hop Chop? Y jugar en el... A ver. Claro que sí. Vamos a jugar, ¿cómo no? Claro que se puede jugar. ¿Cómo estás? Chacha, chichi. Claro, da huevo lo que digas, sí. ¡Vámonos! ¡Puños! ¡Ey! ¡Chale! Ok. Esto es demasiado pajero, güey. ¿Pero por qué no? Total, es un video de YouTube. ¡Amiga! ¡Whisky! Pero para ti, para mí, para la nena. Mira nomás. ¿Qué? ¿Qué obsesión tiene? Ok, espérame. Ya sé cuál es el problema aquí. Ya sé cuál es el problema de mi amiga aquí. El por qué siempre está que hasta con tenis se nos mete a la pinche hasta el agua. Digo, eso debería ser sentido común. Unos zapatos. Muy bien. Yo sé que a ustedes les gustarían cierto tipo de zapatos, ¿no? Acá como unos zapatos serios. Zapatos para chambear, güey. Que ya sabes que, amiga, estos zapatos son para trabajar. Muy bien, muy bonitos, muy bonitos. Te gustan, ¿verdad? Muy, muy, muy pinches padres, ¿no? Los mejores pinches zapatos que has visto en tu vida. Ok. Entonces, por ejemplo, realmente sí están bonitos los zapatos. Ok, vamos al mapa. Entonces, puedes pasear, ¿no? En la isla. Vamos a ir al hotel, güey. A lo mejor me estoy adelantando. Masaje. ¿A poco me puedo poner? ¡Ay! ¿Ah? En la madre, güey. Ok, vámonos de aquí. Soy papá casada, mira, te estoy diciendo que me respetes, maldita sea. Ok, vamos para atrás en el mapa. Vamos a ver qué más hay, cómo no. Miren, hay cancha, hay casino. Muy bien, casino, como chingado, ¿no? Vamos a casino, amiga, vente. O sea, la puedes traer así en pelotas todo el día en bikini. Bikini. Oh, dice, ¿este realmente es una de esas escenas de las películas? Se siente nerviosa. O sea, y te puedes acercar y hacerle... Okay, eso fue demasiado. Ok. A ver, amiga, la neta no me interesa platicar. O te pelotas o jugamos. Y como no te vas a empelotar, todos vamos a jugar. Oh, podemos jugar. Ok. En las maquinitas, papá, ¿eh? Vámonos. Hemos llegado a Las Vegas. Las Vegas virtuales, güey. Qué triste, güey. O sea, puedo apostarlo todo, güey. Y luego supongo que... pool. Güey, ir nomás. Venga, papá. Este papacito. Maldita sea, ¿es en serio, güey? Esto debería ser más rápido. Como que repetir la misma. A ver, debo de ganar algo, güey. No mames. ¿Unas chanclas? ¿Qué te dan las chanclas, güey? No más lo mismo. Pinches chanclas, güey. Háganme el favor, güey. Esto debería ser más rápido con los controles, lo debieron haber habilitado. Oye, tengo que ganar algo chido, güey. ¡Dale, amiga! Verde, güey, ¿en serio? Ok, ¿sabes qué, amiga? No. Al chile no. A ver, el Blackjack, me considero, bueno. Bueno, no hay que saber ser bueno para el Blackjack, pero bueno. Dale, perra. ¡Dame! ¡Dame, zorra! ¡Apóyame! ¡Dame! ¿Chichín? Güey, ¿ya puede ir a un casino de Japón? ¿Hay casinos en Japón? ¿Es neta? Échala, abierta. Ábrela como te corresponde. Güey, qué cosa tan lenta. Muy bien, tenemos 18 y el dealer tiene 16, así que, suspensión, o sea, me imagino que es quedarte, ¿no? ¡Pásate! ¡Ay, cuatro! Que tenga un 10, me cago, güey.
Ahí está, te la pelaste. Ahí está. ¿Cómo te fue? ¿Te está gustando, querida? Oh, wow, papu. A huevo. Ok. Ahorita, a huevo, yo sé que algo van a querer, que es que me venga a mamar todo el dinero acá en un solo tiro. Lo voy a hacer, no se preocupen. ¿Qué más? Lo voy a hacer ahorita, raza. Me lo voy a jugar todo para impresionar a esta mujer. Me voy a quedar sin lana por ti. Fuck. Ok, aquel güey tiene 8, yo tengo 6. Bueno, la vieja, tengo 16, güey. Maldita sea. A ver, pues carta, güey. La verdad es que me debía haber quedado, pero pues tiene 8, o sea, es... lo más probable es que pierda. ¡No! A ver, amiga, ahora sí. Pónganse reata, ¿ok? ¿Verdad? Pinche vieja ojete, lo sé toda, completita. A ver, amiga. Ahí va. Ok, ahí no era, güey. No era en repetir. Ok, vamos, amiga, ¿eh? Esto lo hace por ti, raza. Este es el macho bravocón para impresionar, papus, ¿ok? Ahí está, 1000. 2000. 3000. Y sigues aventando. Ahí está. ¿Eh? ¿Estás preparada, amiga? Sí, ok, va. Vámonos, zorra. Si perdemos, corremos, ¿ok? Ahí está la salida. ¿Dónde está la salida? Ya valió madre. ¿Qué vas a dar? ¡No! ¡Chingas a tu madre! ¿Por qué la suerte es así? No hay pedo. Y ahí le salen 10. ¡Claro que sí! Dame una carta. Dame un 8 de perdido o algo así. Ay, esa es la clásica jugada donde me la meten, güey. Venga, che, pues. No, amiga. ¡Ah, oh, chingas a tu madre! ¿Por qué me hacen esto, raza? ¿Tú qué dices? ¿Vas a andar conmigo si soy pobre o no? Ah, ya hasta se me olvidó que soy casado. Nos podemos vivir en un mundo virtual, en una realidad. Déjame contarte una pequeña historia. Se llama el caballo de rodeo, amiga. No, no es cierto. Después la practicamos. Ah, 16 contra 10. Aquí está, cabrón. Prácticamente es la peor jugada que te puede tocar. Si tomamos otra carta, lo más seguro es que perdamos. Necesitamos un 5 para abajo. La probabilidad es muy fea. Ahora, la probabilidad de que ella tenga... bueno, es la misma probabilidad. Me puede coger, güey. ¿Qué me ves, cabrona? Me está viendo, güey, con cara. Te la voy a meter toda, güey. ¿Cómo quisiera hacer un estrápolo en este momento? ¡Chingue su madre! ¡Dámela, papá! ¡Dámela! ¡Amiga! ¿Te acuerdas que dije que tenemos que correr? ¡Pélate, perra! ¡Ay! ¡Qué lástima! Creo que es hora de irnos de aquí, ¿no? Vamos a un último lugar antes de terminar este video, güey. Amiga, ya tengo dinero, güey. Te he jodido. ¿Qué es esto, güey? ¿La podemos poner acá bien pinche ebria? A la ver. Esto está encerrado, güey. O sea, este pedo es DLC, güey. A ver, vamos a salvar. Pues mira, le perdí a un pinche trago. Pues el trago pa'l... ¿Qué está pasando aquí, güey? Esto no es un bar, güey. Esto es un antro. Ok. No me importa, la plática es lo de menos, amiga. Oh, aquí no tengo que gastar, güey, y me va a bailar. A ver. ¡No! ¡Del tubo! ¡No! Ok. ¿Por qué, güey? ¡Eres del tubo, maldita sea! Amiga,
Qué triste, güey, estar solo acá en un antro acá. Oh, venga, chaperra. Oh, sí. Mm. ¿Han visto? A ver, ya, mujer. Esto no me va a hacer bien para mi mentalidad, güey, ni para la de ustedes. Pero mi estimada Jenny de Squirrel, hasta aquí tenemos que dejar ese video, nos quedamos pobres. Raza. No es cierto. Les voy a contar un secretito, papus. Se puede reiniciar el juego, así que ustedes tranquilos. Yo quiero que vean ese baile y lo van a ver. Para que vean cómo los pinches quiero. Vámonos, morra. Vámonos, que hay que echar el pinche dance. Vamos a comprarte. Vamos a Locker, mamacita. Vamos a comprarte acá un pinche trajecito para que se ponga a bailar. Vamos a comprar el blanco ahora, ¿eh? Porque nos regresan el billete, papás. ¿Qué dijeron? Ah, ese pinche Al Capone es un culo. Que estaba todo fríamente calculado. Si no, ni de pedo me juego todo ese dinero en el casino. Como quiera, me lo voy a volver a jugar ahorita. Ya voy para allá, güey. No, no, ven. Vamos a salvar, mi estimada. Que yo creo que la gente, yo... No sé. Yo creo que no quieren ustedes, pero pues bueno. Pues uno que es buena onda, ¿no? Como que acá... Y para que no vean, ¿eh? ¿Están listos, perros? Digo, ah, ya sé por qué, pinche charao pajero. Ok, ¿qué? Este juego, yo creo que puede hacer que pierdas tu vida por muchas horas, güey. Y que te salgan granos de a madre. A ver, mujer, pero ahora sí. No, ¿qué es más? ¿Con blackjack? ¿Con slots? ¿Con blackjack o con slots? ¿Con blackjack o con slots? No, con maquinitas es lo más fácil. ¿Otra? No, con slots. Vamos. Todo, raza. Todo o fucking nada. O sea, ¿esto es lo máximo? Ah, mira, ok. Vamos a ver un balón nomás. No me salió nada. Maldita sea, güey. Tranquila, amiga, vamos a ganar, yo lo sé, güey. Va, chanclas. Pinches chanclas de mierda. O sea... Tienen que salir tres iguales, güey, a la de huevo. Güey, así no era esto. Está tranquila, amiga. Ah, perdón. Ah, güey, y se encabrona mi yo virtual, así me gusta. De hecho, yo estaría igual, carnal. Tal vez un poquito más alterado, no nomás le haría así. Ay, repámpanos, perdí. Tengo que ganar alguna vez, ¿no? Chanclas. O sea, de hecho no conviene estar jugando aquí porque entiendo que si te salen los 3-7 es lo que apuestas por 8, ¿no? Y las campanitas no sé qué te dan, güey. Ok, amiga, creo que esto es lo más idiota que pueda haber, güey. ¿Y han visto a toda esa gente que va a las maquinitas? Bueno, pues están viendo exactamente lo que hacen sus mamás o la tía gorda que va siempre a las maquinitas a jugar y que dice ¡ah! ¡Oh, ayer me saqué 25 mil pesos! Sí, mamacita, pero todo el mes ya te chingaste como 100 mil. Así que ¿cuál es la pinche ganancia? Bueno, más por cuenta te sacaste 25 y el otro 29 perdiste un chingo. Pasa nada. El último tiro, perra, si no, otra vez en la calle.
a mendigar, ¿te acuerdas? Cuando te toca la guitarra y tú le hacías así mientras te enseñabas las tetas, nos va a tocar yo. ¡Ah! ¡Ah! Por dos, chinga tu madre, güey. ¿Es en serio? Amiga, mira, no voy a, van a decir, el Capón, ¿por qué no vas a la tienda? Porque en la tienda nada más puedes comprarle joyitas y mamás, accesorios acá, aretitos y bueno, es paquero, mira. Te voy a enseñar, morra. Te voy a enseñar, oye, está bonito el traje, ajá. ¿El ombligo? Sí. ¿Eh? Ah, sí. Sí, ustedes, dele. Y aparte te ve acá. O sea, si la ves, mira. No me veas, culera. Perra. ¿Qué tengo? Ah, sí. Sí, usted dele, sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda, mamacita? ¿Qué te tomas el día de hoy? ¿Qué opinas? Nos va a volver a coger esta hija de la chingada, güey. Nos va a volver a coger. Tiene un 3. La única salvación es que tengo un 10 o tomar otra carta. Pues toma otra carta, pues total, siempre perdemos, ¿no? Esto es cosa de resetear el juego, ¿no? Muy bien. Muy bien, amiga. Nos pasamos por uno, por eso se llama Blackjack esto. ¡Maldita tonta! Sí, cabrón, ¿qué? ¿Algún pedo? ¿Qué es que las chichis qué? Güey, este pedo para hacer anime. Para hacer anime está muy pinche hardcore, raza, ¿eh? No mames, qué locochón una cosa. Pero bueno, raza, espero que hayan disfrutado este video. La verdad es que también, me han dicho, Capón, ¿cuándo juegas? ¿Cuándo subes videos porno de baile? Lamentablemente no se puede subir esa clase de cosas aquí a YouTube. Pero pues no necesitan, adiós, amiga. No necesitan ese tipo de cosas para saber que hay experiencias muy locas, ¿ok? Y que también son de otro tipo, ¿no? Que no nada más son disparos o así, sino son estos. Ya me voy, güey. Sobres.